Bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la ciudad de Puerto Armuelles. Con una superficie de 22 kilómetros cuadrados. Su población es de 19.763 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Chiriquí, la sexta ciudad más poblada del interior y la onceava ciudad más poblada de Panamá. Limita al norte con el corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado, al sur con el corregimiento de Limones, al este con la bahía de Charco Azul y al oeste con la frontera con Costa Rica. Es capital del distrito de Barú. El nombre de Rabo de Puerco es cambiado a Puerto Armuelles mediante ley del 27 de febrero de 1924, en memoria del coronel Tomás Armuelles, héroe de la guerra de Coto, quien había fallecido en un accidente ferroviario en Puerto Pedregal, poco después de finalizada la guerra. Su economía es la bananera, palma aceitera, pesquera y petrolera. Sus lugares interesantes son Monumento a Tomás Armuelles y Parque Municipal de Barú. Puerto Armuelles por muchas décadas fue uno de los puertos más importantes de Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá informó que adelanta conversaciones con la empresa Bapiña, sociedad anónima, filial de Del Monte, las compañías de aceite de palma y una empresa que cosechará pescados en jaulas, para que sean potenciales usuarios del futuro muelle que se construiría en Puerto Armuelles. Puerto Armuelles tiene algunos empleos relacionados con el petróleo, debido al tamaño o la falta del mismo, del Canal de Panamá. El Canal de Panamá no puede manejar superpetroleros y, por lo tanto, no puede cruzar hacia el Océano Atlántico y luego hacia las refinerías de Houston y la costa del Golfo. Cerca de 6 millas de distancia de Puerto Armuelles, en Punta Búrica, en las aguas profundas de Charco Azul o en inglés Blue Ditch, se encontró un lugar ideal para descargar superpetroleros. Luego pondrían el petróleo en los petroleros Panamax para que el petróleo pudiera cruzar el canal y llegar a las refinerías estadounidenses. Muy poco después de que comenzó la operación, se decidió que sería mejor tener una tubería. El oleoducto se construyó en 1982, en ese mismo lugar, que llamaron los petroterminales de Panamá. La tubería comienza en el PTP y termina en la ciudad de Chiriquí Grande, en la costa caribeña de la provincia de Bocas del Toro, cruza las montañas entre el PTP y Chiriquí Grande con la ayuda de estaciones de bombeo como esa en Boquete. A partir de ahí, los superpetroleros se llenan de petróleo y luego se transportan a las refinerías. La historia inicia cuando llegan al lugar los primeros pobladores, quienes instalaron sus residencias a las orillas de la desembocadura del río, el cual se le conoce actualmente como río Rabo de Puerco. Este nombre era con el que anteriormente se conocía al poblado en aquel entonces, ya que esos primeros habitantes se dedicaban a la cría de cerdos y otras actividades. También se le conoce como la ciudad de las arenas, debido a que en donde se realizaron las primeras áreas urbanas eran de suelo totalmente arenoso, lo que indica pues que esta zona era de origen marino. Todo esto pasó en el día 18 de marzo de 1921.